Este año 2013 se recuerdan 30 años de la vuelta a la democracia. Después de muchos años de dictadura militar, la más sangrienta que recuerda la historia argentina, los argentinos volvían a las urnas. Hay dos fechas importantes que se recuerdan este año 2013. Por un lado, la del 30 de octubre, que fue el día que se llevó adelante las elecciones, de las cuales resultó electo como presidente de la Nación Raúl Alfonsín, y en la provincia de Buenos Aires se consagró gobernador Alejandro Armendáriz, ambos de la Unión Cívica Radical. Y vamos a hablar de Moreno específicamente porque los homenajes a nivel nacional son variados, así que vamos a hablar específicamente de lo que ocurría en Moreno en 1983. Se dio una particularidad: los tres cargos electivos, tanto de presidente como gobernador, como también intendente, fueron ganados por el Partido Justicialista. Y en Moreno resultó electo para ocupar el Palacio Municipal, el Ejecutivo Municipal, Héctor Francisco El Chango Ibáñez. Vamos a hablar de esa historia, vamos a hablar de cómo era Moreno en 1983, con una variedad de testimonios y también material fotográfico que casi ningún archivo posee. Vamos a hacer un recorrido entonces de cómo era Moreno en 1983 en la voz de protagonistas principales y secundarios de aquel año 1983. Moreno no era la ciudad que conocemos hoy en día, populosa. Sí había logrado un desarrollo demográfico importante durante el periodo del gobierno militar, producto del el desplazamiento de sectores de villas miseria de capital que el intendente Cacciatore había expulsado o echado de Capital Federal, y que gente que se asentó acá. Bueno, entonces eso produjo un crecimiento importante poblacional en Moreno, y dejaba de ser un poco el pueblito que conocimos de chicos, ¿no? En Moreno. Bueno, era un distrito de 200.000 a 250.000 habitantes, mucho más chico, donde la mayoría de los vecinos nos conocíamos, por lo menos de los lugares más caracterizados de Trujillo. Yo conocía muchas familias, porque había mi familia como otras familias, porque habíamos estudiado en colegios similares de Moreno. Paso del Rey, Moreno y Álvarez siempre estuvo muy integrado, La Perlita, mi barrio, barrio Parque Gaona, en una comunidad en la cual se conocían los principales referentes, tanto políticos, sociales, y se vivía en absoluto respeto y con una respetuosa convivencia entre todas las fuerzas políticas, que lamentablemente hoy sí ha cambiado. Una elección nueva después de muchos años, y había la posibilidad de elegir. Se venía de una etapa muy dura, que era la del proceso de reorganización nacional, que dejó secuelas sociales importantes, con la desnutrición infantil que alcanzó niveles importantes, la desocupación, la desindustrialización del país, que Moreno lo sufrió de manera muy particular como el resto del país, ¿no? Y entonces todo eso produjo un interés en el público, y por supuesto los candidatos se prestaban para participar en la campaña electoral. Moreno, en realidad, bueno, en el ambiente que yo me movía, en realidad Moreno estaba muy politizado. ¿Por qué? Porque era el avenimiento a la democracia, era un nuevo avenimiento a la democracia, y nosotros veníamos de muchos años de estar prohibido de la práctica política, ¿no? Y estuvimos perseguidos, muchos de nosotros hemos tenido atentados, en realidad mi padre y mi familia, ¿no? Y Moreno estaba muy politizado, pero sí con ansias lógicas de volver a la democracia y poder vivir en libertad, ¿no? Los temas principales que afectaban concretamente al partido Moreno, uno, quizás el más importante, fue el de las inundaciones. Si bien el dique estaba funcionando, había sido inaugurado en el año 73 también por un gobierno militar, hasta el año 1986, o sea, estamos hablando del 83, se produjeron grandes inundaciones con mucha gente afectada. Entonces, el tema de las inundaciones era un tema muy pendiente, muy caro a todos los candidatos, a todo el vecindario Moreno, sobre todo los vecinos de la ribera del río, ¿no? Entonces era una cuestión pendiente. Y el otro, que era
un tema, el otro tema también muy importante era el de la erradicación de industrias. Se hablaba hasta ese momento, ya se perdió ese término, que Moreno era una ciudad dormitorio y la gente tenía que trasladarse en tren, fundamentalmente, hacia otros lugares, fundamentalmente Capital Federal, para trabajar. Eso convertía a Moreno en una ciudad dormitorio, la gente volvía para dormir. Eso se ha perdido, pero en ese momento estaba pendiente entre los candidatos. Entonces lo que siempre se planteó era la erradicación de industria. Como los tiempos habían cambiado, lo que ahora se planteaba para ese momento era la creación de un parque industrial, que hasta el día de hoy lo seguimos necesitando, ¿no? Todas las otras localidades lo han hecho y Moreno no. No hace digamos, lo que lo conocemos hace tanto tiempo, como en mi caso, que lo conozco hace más de 60 años, calculemos que esto es en la mitad del tiempo, cambió mucho, ahora ha crecido mucho en cantidad de gente. Tal vez me gustaría que hubiera progresado en todo sentido, no solo crecido en cantidad de gente. Pero no se hablaba de robos, pero eso no es Moreno, sino es el país en general. Lo que estaba mucho más prolijo, más limpio, que es lo que ahora a los que vivimos acá, trabajamos acá, caminamos todo el día por el pueblo, por ahí lo que nos da lástima, dejando de lado toda cuestión partidaria, como un ciudadano y un profesional del pueblo, da lástima verlo tan descuidado y con tanta suciedad, pozos, eso es lo que da lástima, independientemente de lo que es la macroestructura, digamos. Cosas tal vez mucho más sencillas de hacer, que no requieren ni tanto dinero, ni tanta infraestructura, y no la vemos. El otro tema, que era una realidad distinta, como digo, se salía de una etapa de prácticamente de inactividad en obras. Moreno era un lugar muy atrasado en cuanto a infraestructura, contaba en ese momento con unas 10.000 cuadras de tierra en todo el partido. Y se planteaba la necesidad de asfaltar. Por ejemplo, la calle del dique Rollero, Benito Juárez, estaba sin asfaltar, eso se hizo con posterioridad. Y después había muy pocos barrios con asfalto. Incluso Trujuy, la localidad, o el Cruce Castelar, había logrado su asfalto muy pocos años antes mediante la activa participación de la cooperativa Pucará de Trujuy. Entonces era toda una experiencia que estaba todo muy reciente y los candidatos lo que planteaban era infraestructura, asfalto, luz, gas, agua. En Moreno se ve una circunstancia muy especial, pues se ha hecho cargo el año 1980 del gobierno comunal de Moreno, y en el cual subió con el acompañamiento, como el viejo vecino, nacido y criado en Moreno, con activa participación en diversas entidades como la Juventud Católica, fue secretario de la misma, como integrante y presidente de Comunidad Moreno durante muchos años, como referente y como un vecino de nuestro partido, fue nombrado intendente en el año 1980. Y observamos que él gobierna con vecinos caracterizados, con familias, por ejemplo, el caso del director del hospital de Moreno, Lucio de la Vega, el doctor Vera, era el hijo del último intendente que tuvo Moreno, el justicialista, o sea que en el 73-76 había ganado Tulisi, y en el 63-66 había ganado el papá del doctor Rodríguez. O sea, mi papá tenía una excelente relación con todas las fuerzas políticas. El día de su asunción, como el día que deja en el 83, lo acompañó Barbito Mosicafredo, que era un destacado dirigente justicialista, y así el Gordo Bani, que era presidente del Partido Radical, y un montón de gente, lo cual sirvía una armonía atípica por el momento que se vivía, pues mi padre gobernó con mucha gente de Moreno que provenía del justicialismo y del radicalismo o de otros partidos, y lo hizo con total honestidad hacia el trabajo que el vecino reclamaba, y al poco tiempo fue elegido concejal, y al poco tiempo fue elegido diputado, al poco tiempo fue elegido intendente, y siempre tuvo una colaboración con las nuevas autoridades. En aquel momento había ganado el doctor Ibáñez, y vos fíjate que
se inaugura una parte del hospital que se había hecho en el mes de noviembre y asistieron los futuros funcionarios que iban a ser el gabinete del doctor Ibáñez. Que sí que se vivía en el anzuelo de Moreno una transición pacífica, respetuosa. Mi padre se fue con absoluta tranquilidad a su casa, que quedaba a la vuelta de la municipal. Nadie lo molestó, nadie nunca lo insultó, y él volvió a su vida cotidiana a la vuelta de la municipalidad, que había estado 4 años. Bueno, la vuelta a la democracia no fue solamente en el año 83, sino que esto viene desde la época del proceso, en la lucha que los dirigentes y autoridades partidarias tuvieron permanentemente para que la vuelta de la institucionalidad se cristalizara y el proceso terminara su mandato. El hecho de las Malvinas, del cual no vamos a hablar porque ya es archiconocido, facilitó la cuestión, y nosotros conducíamos el partido hasta el año 1982. El doctor Balbín era el presidente del Comité Nacional, el presidente del Comité de Provincia era el doctor Pugliese, y yo era una de las 20 autoridades de ese comité. Nosotros tuvimos la responsabilidad de dirigir el partido desde el año 75 hasta el 82. La militancia durante el proceso era complicada. Algunos estábamos menos expuestos que otros. Yo, por estar en el hospital, estaba bastante expuesto porque todos conocían mi ideología, y aparte porque mi personalidad no me permitía callarme. Entonces permanentemente trataba de expresar mis ideas, de luchar por los derechos y por el bien del hospital, y eso traía bastantes inconvenientes. Cuando llegan las elecciones en el 83, buscamos un lugar donde participar, encontramos un lugar en la mesa político gremial, y a partir de ahí se armó un lindo grupo con gente muy joven y con gente grande también. Y digamos que la idea era luchar también contra la vieja estructura del peronismo a nivel local, provocar un cambio, un trasvasamiento generacional, como decía el general. Y bueno, se consiguió, se trabajó mucho, había mucho miedo. Bueno, sí, realmente son recuerdos muy vívidos, porque han sido, vividos muy intensamente. Y bueno, nosotros formamos parte de un grupo de jóvenes, muy jóvenes, tan así que algunas de las chicas que estaban con nosotros no pudieron ser candidatas a consejera escolar porque no le daba la edad, tenía menos de 25 años. Y la verdad que era fue una campaña muy linda, un reverdecer democrático luego del levantamiento de la veda política a fines del 82. Recordemos que el 16 de diciembre del 82 se produce la Marcha de la Civilidad con los, muchos grandes políticos de los 70. Y nosotros en ese marco empezamos a trabajar con miras a un proyecto político que no tenía grandes ambiciones. En realidad no era pago, no había prebendas del Estado para repartir. El puntero en aquella época era quien en el barrio se ganaba la confianza de la gente, porque había un enfermo y él lo llevaba al hospital, le hacía un trámite en la municipalidad, lo ganaba en lo personal ayudando a los vecinos en el barrio. Esa era la característica del puntero. Después se fue profesionalizando, institucionalizando, y es puntero el que tiene algo para repartir, como fue en su momento a lo mejor las cajas pan o después las bolsas, los bolsones de comida. En aquella época el puntero era alguien que en el barrio ayudaba a los vecinos. O sea, era el que recurría a la 1 de la mañana cuando el chico tenía fiebre y los traía al hospital o le solucionaba un problema en la comisaría. O sea, es como que el que realmente ayudaba a los demás. Ese era el puntero de aquel momento. He seguido mucho al doctor Ibáñez. Recuerdo para como gobernador que iba a Hermín Iglesias. Eran otras épocas, más Luder como presidente. Me acuerdo que en Moreno era una campaña infernal, un colectivo inolvidable, la gente salía por sí misma a la calle, había perdido un poco
el temor ese. ¿Todavía había miedo? Había, pero había ánimo de libertad de la gente. Entonces eso daba que la gente saliera por sí misma. De parte de los militantes, no, porque ya sabíamos cómo se nos podía venir, ya conocíamos el juego. En 83 la campaña era mucho choripán por todos los barrios, eran actos de 100 personas en La Perlita, 100 personas en Cuartel Quinto, 100 personas en otro lado, siempre actos chicos donde íbamos circulando por todo el partido de Moreno. Me acuerdo muy bien las pintadas, Luis Ronati había diseñado un sistema con un compresor en el auto donde pintábamos el techo de los refugios, pintadas en el Paredón del Riglos, pintadas en el Alemán, la pared del Alemán era muy disputada. Recuerdo un debate doctrinario entre mi amigo el Tula y Marcela Gatti, que era la esposa de Santín en aquellos años. Mucho frío, porque hacía mucho frío, por lo menos para las internas. Recuerdo a Jorge Mesía, que un día se apareció en una pintada con una botella de caña paraguaya que no duró nada, porque hacía tanto frío que nos tomamos enseguida. Hacíamos fueguitos con cardo. Y lo que me acuerdo también, en las internas, las primeras pintadas de las internas, una pegatina de las internas cuando promovíamos la mesa política gremial, fue por la calle Solí un grupo, otro grupo que venía por Rivadavia, y con mucho miedo a la policía. Porque la policía todavía era la policía de la dictadura, no era la policía de hoy que nos ve pintando y no nos dice nada. Me acuerdo muy bien de eso, me acuerdo muy bien de haber ido pintar noches enteras y luego a trabajar al frigorífico Minguillón, donde yo trabajaba, sin dormir. Me acuerdo que me dormía frente a la computadora. No me daba la vida para eso. Muchos de mis compañeros eran docentes, entonces como estábamos en vacaciones en la franja entre el 82 y el 83, los docentes se iban a dormir si estaban de vacaciones, y yo me iba a trabajar, me moría de sueño. Me acuerdo que Luis Gianico era jefe era el médico del frigorífico Minguillón, y con él había la mejor onda, entonces él me daba alguna aliviada para que yo pudiera por lo menos dormir un rato. Y bueno, hemos hecho una campaña, no a tiza y carbón, pero casi. Teníamos una estanciera donde cargábamos los techos de pintura. En esa época aprendimos que el vinagre sirve para que el engrudo de la pegatina no se pudra. Aprendimos, por ejemplo, que en las casas no hay que pegar carteles, no como hace Ferraro ahora, que mancha todo el frente de las casas. Hemos llegado a baldear veredas de vecinos que protestaban. Entonces decíamos, bueno, no quiere que se la pinte, se la baldeamos. Disculpe, señor, tráigame un balde y agua y una escoba, y se le baldeamos la escoba. ¿Dónde? Rivadavia y el Boulevard Eva Perón. Ahí le baldeamos la vereda 1 porque se protestaba. Me acuerdo de que teníamos una plantilla con el escudo del Partido Justicialista, con todos los colores, y Susanita Mainard, que hacía los detalles, le hacía las terminaciones muy prolijamente. Digamos, fue una época muy muy linda, donde las chicas y los muchachos trabajábamos mucho. Fue verdaderamente un reverdecer de la democracia, de lo que me alegro mucho haber participado. Era más sacrificado todo, ¿no? Pintar pintábamos nosotros, los compañeros, pintaban los compañeros. Me acuerdo que, bueno, hacíamos, ese día hacíamos una comida, o si podíamos hacer un asado, hacíamos un asado, si no hacíamos un guiso. No, era más lindo, era el folclore propio de lo que es la política, se ha perdido eso. No, al contrario, nosotros estábamos, por ejemplo, a la noche, a la 1 de la mañana, pegando carteles, porque en aquella época no es como ahora, que no cobra, no pega un cartel. Estábamos nosotros pegando carteles. Yo me acuerdo que yo estaba íbamos en el auto con Pipi Nogueira, con un primo mío que es médico, no sabíamos ni cómo se hacía para pegar los carteles, nos chorreaba el engrudo por la mano, pero estábamos nosotros pegando carteles. Y bueno, pasaban los furgones de la base y ni nos, estábamos con la marcha radical pegando carteles, ni nos pedían documentos. O sea, yo, mi experiencia personal es esa, en ese sentido, ¿no? No digo que en otro sentido. En el sentido de seguridad no, nunca tuvimos problemas. No, en esa época era una época brava. Éramos cada cual con su bandera y cada cual en su lugar. Es muy distinto ahora. Eran otros códigos. No había tiros, por ejemplo. No. Había piñas. No, piñas, separación, pero tiro no. Tampoco no había persecución, porque ahora... cuando yo escucho la palabra democracia, es una palabra hermosa, democracia, pero todavía me animo a decir que no aprendimos a vivir en democracia, porque todos tenemos derecho de opinar y todos tenemos derecho de tener nuestro propio pensamiento, respetando al otro. ¿Se peleaban por los paredones?
Sí. Ahí había rivalidades. Había paredones que eran enigmáticos, digamos, lo más importantes. Era lo que más mezquinábamos. Éramos como mezquinar la novia. Sí, tuvimos bastante historia. Pero, ya te digo, no hubo muertos, no hubo lastimado, nada por el estilo. No. Eran cosas de golpes, en un cambio, una cachetada nada más. Sí, era duro. Era bastante conflictivo. Era el radicalismo y el peronismo. La disputa por las paredes, y el folclore ese de las paredes, que en realidad no creo que incida demasiado en el último voto, pero igualmente era una disputa permanente, una tapada atrás de otra, un robo de pasacalle y alguna que otro enfrentamiento también. Lo que pasa es que los enfrentamientos en esa época, lo máximo podía ser un palazo, un cadenazo, no un tiro. No había enfrentamientos armados, ni había muertas, ni había cosas que por ahí después sucedieron. Además, los que participábamos de las campañas, nos conocíamos todos, Moreno. No es tan grande, nos conocemos todos. Que estaba, era que él estaba detrás de mi hermano, no en forma visible, pero sí ayudándolo en cuanto a algunas cosas técnicas. Fue una gran alegría el triunfo. Pensamos que ganamos, pero no de la manera que se ganó esa interna. Aparte hay que aclarar que la interna no era una interna como la conocemos ahora, sino era de tipo indirecta. ¿Qué quiere decir esto? No se elegía el candidato a concejal y el candidato a intendente o el candidato a gobernador o el candidato a senador, sino lo que se elegían eran cuerpos colegiados y que a su vez eran los que elegían al candidato a intendente, a los senadores provinciales y al candidato a gobernador. En Moreno, ese cuerpo colegiado era el consejo de partido, que existe actualmente pero con otras funciones. El consejo de partido eran los que elegían al intendente y a los concejales. La lista 403, la que llevaba como candidato a intendente mi hermano, no ganó la interna, mayoría y minoría. ¿Qué quiere decir esto? Fue tanto el porcentaje de la elección que la segunda lista, que era la lista que del Consejo de Partido, de candidatos a Consejo de Partido que llevábamos y Cafredo como intendente, a Jorge, no llegó al 25%, por lo tanto, no pudo poner ni concejales en la lista 403. O sea que la lista 403 llevó todos sus concejales y el intendente. Nosotros llegamos a la interna del 14 de agosto. Esa interna fue prácticamente manejada en la provincia de Buenos Aires por el sector de Guardia de Hierro, por lo menos en Moreno, donde acá había Ángel Sáenz, que es, bueno, somos amigos con Ángel, pero se mandó una picardía, él era del sector de Guardia de Hierro, y en Moreno competíamos seis listas, que el candidato a intendente eran Ibáñez, yo, Coborno, no Oscar, sino Ricardo, el segundo, Coborno, Juan Cícolo, que tenía la Juan Manuel de Rosas, Eduardo Perrone y un tal Topino, que era puesto por el Gitano Gómez, Ricardo Gómez y Cachito Rodríguez. Entonces, ¿qué pasa? En la mesa política y gremial, aparte, en la mesa de ese momento, ¿no?, que conducía a Luis Brunatti, Coco Lombardi, habían hecho, para poder hacer más publicidad política y poder ganar la elección, habían truchado fotos con carteles con Ubaldini con el chango, ¿no?, y habían creado la 62, que en realidad después desapareció porque no era, la regional de la CGT, no sabían cómo hacer. Porque mi padre tenía mucha fuerza, mi padre había sido concejal y cuando el peronismo no lo quiso poner en la lista, él fue solo de concejal y entró. Mi viejo era un viejo caudillo acá. Entonces, bueno, había que ganarnos.
Ángel Sáenz, que formaba parte de la lista del Consejo Partido de esa agrupación, era amigo del diputado Melón, que era de Guardia de Hierro también, y este, a su vez, era pareja de la doctora Vincent, que era la delegada electoral en la provincia de Buenos Aires. Ellos nombraron todos los presidentes de mesa, primer tema. Segundo tema, no nos pusieron la lista oficializada en la urna. Nosotros esto nos enteramos dos días antes, cuando el comisario nos permite a los seis candidatos ir a ver lo que contenía las urnas, porque veníamos de muchos años de prohibición. Y bueno, ahí vemos que la lista nuestra no estaba en ninguna urna. Hicimos abrir 4 o 5 y no estaba la lista. ¿Cómo hacíamos al otro día? Porque los presidentes que eran de ellos no nos iban a dejar poner las boletas en el cuarto oscuro si no estaban oficializadas. Y así pasó. Entonces empezó a ir la gente que votaba temprano. Bueno, nosotros tuvimos que ir a La Plata a ver si la veíamos a la doctora Vincent. Pasaba un despacho al otro, no nos atendía. Nos dice que había nombrado un delegado en Luján, una delegada. Nos venimos para acá, cuando vamos a Luján, la delegada no nos atendía tampoco. A la 1 de la tarde recién nos permitió oficializar 4 o 5 boletas, una por cada mesa, y tuvimos que ir a todas las mesas que había a dejar la boleta oficializada para que nos dejen reponer boletas. Y bueno, perdimos por 312 votos, nos ganó Chan Vivani, que después fue intendente, ¿no? Varias listas, en una estaba este chico Jorge Mosicafredo, en otra estaba el Chango Ibáñez, en otra no me acuerdo bien quién estaba, en una estaba yo también presenté lista también, pero había alguna otra más, que ahora no me viene a la cabeza. Sí me acuerdo bien la que estaba César Acio, Jorge Mosicafredo, que fue candidato, estaba Tito Félix. Y después estaba aquí la que Coco Lombardi, la de Coco Lombardi, que manejaba un poco Luis Brunatti, que fue la que ganó. Yo soy un tipo enamorado de las internas, y más allá de las rivalidades, no fue mala la interna, fue una interna bastante tranquila, fue una interna, cada uno hizo su trabajo. Me equivoqué de quien el que ganó fue Ibáñez, fue este Ibáñez, ganó Ibáñez, después a sede Coco Lombardi. Una hermosa, la interna es lo más hermoso que puede tener un partido, porque es democracia pura. Lo que no está pasando ahora, desgraciadamente, es lo que no está pasando, ¿no es cierto? Chango Ibáñez, bueno, tenía el prestigio personal, individual, de ser un médico muy querido en Moreno. Él tenía el aval político del viejo Liguori, un antiguo militante de Álvarez, que fue el primero que lo apoyó, que lo respaldó, y luego fuimos descubriendo. Yo personalmente descubrí que en Loma de Casasco había gente que lo quería mucho, y me contaban cosas tales como, le salvó la vida a mi cuñado, o bien le sacó plata a su bolsillo para que mi pariente se volviera hasta la casa. Entonces, cuando uno escuchaba esos elementos sueltos, nos dábamos cuenta de que el Chango era una persona conocida y querida, o sea, con una muy buena imagen entre la población. Que el que lo conocía, lo conocía bien. No había quien hablara mal. Y bueno, eso nos daba también era un aliciente, en el sentido de que sabíamos o descubríamos que estábamos apoyando a un candidato que era un tipo querido, ¿verdad? Y bueno, ese fue que el Chango llegó a ser intendente. Sí, en realidad no sé si superó, era un acuerdo político hasta irracional, si querés, mirá, porque nos reunimos 48 horas antes, citados por el Chango además, por el Chango Ibáñez. En la pizzería, hoy es la pizzería Napoli, en esa esquina un bar que no me acuerdo cómo se llamaba, bueno, nos reunimos los 6 candidatos y ahí, para no ir a pelearnos a la interna, dijimos, vamos a sorteo, el que sale sorteado es el intendente y los demás ocupamos una secretaría cada uno, fíjate vos qué acuerdo íbamos a hacer. Y por supuesto, todos dijimos, no, Chango, porque vos mismo tenés un montón de problemas dentro de la agrupación, la verdad, Brunatti lo mata si hace eso, lo saca. Lo que pasa es que como recién iniciaba el periodo democrático, no era tan duro porque eran viejas líneas de muchos años atrás.
nosotros éramos nuevos en eso. Yo había empezado en el 72, que me había afiliado Uber del Río, que recién me había recibido, y después hubo muchos años en los cuales no pasaba prácticamente nada. Y ahí nosotros, en la local, hicimos una alianza con la vieja línea nacional, que un poco el referente era Roque Sabatella. Hay una divergencia interna entre el doctor Pugliese y el doctor de la Rúa por la precandidatura al presidente de la Nación. El doctor Pugliese no está de acuerdo con el doctor de la Rúa. Yo me llama, me cuenta el acuerdo que hizo con Alfonsín, me ofrece la Diputación Nacional de la primera, después a continuación de la que le correspondía a él, yo no se la acepto. Yo en ese momento era el secretario general de la línea nacional de la provincia de Buenos Aires. Así llegamos al comicio, de las elecciones internas. Comienza la afiliación, a la cabeza de la afiliación quedamos nosotros con el Ateneo Asconapé. Se constituyen los grupos y algunas de las personas que habían integrado, los que habían actuado mal en el Consejo Deliberante de 1973, a los cuales nosotros habíamos enjuiciado, se reunieron y conformaron una lista. Entonces nosotros teníamos que conformar la otra, y para asegurar el triunfo, cuando los de Renovación y Cambio, con Santín, Kartoffel y Fernández Pastor, vinieron a hablar con nosotros para conformar una lista común, se conformó la lista común, que llamamos Unidad y Honestidad Radical, y esa elección nosotros accedimos a que el doctor Kartoffel fuera el candidato. El doctor Kartoffel se había incorporado recién al partido, no era una figura conocida, por eso conspiró contra la posibilidad de él haber ganado, y vino la elección interna, nosotros la ganamos, vino el comicio, en el comicio perdemos por muy poco, fue la mejor elección que tuvo el radicalismo frente al justicialismo, nosotros perdimos por pocos miles de votos, y nos constituimos en el grupo mayoritario dentro del Consejo Deliberante después de los justicialistas. En la interna hubo tres listas. Una que iba Carlitos Huarte como candidato a intendente, la otra iba Pobo Escala, de la farmacia, y en la otra íbamos nosotros, que iba yo como candidato. Y bueno, nosotros fuimos los que resultamos ganadores en esa interna, y así fue. Y después, bueno, acá antes de esa interna, lo que vale la pena mencionar es que Alfonsín empieza su campaña en el conurbano en Moreno. ¿Comienza aquí en Moreno? Sí. Fue el 22 o 23 de octubre del 82. Lo fuimos a buscar, fuimos con mi auto, lo fuimos a buscar al centro. Teníamos miedo en esa época, que era en la cancha de básquet del Defensor, y no sabíamos cuánta gente iba a venir. En esa época todavía no era el auge de Alfonsín. Entonces fuimos a mi casa, que está a una cuadra, y uno nos avisaba cuando se llenaba cuando se llenara más o menos la cancha, por las dudas. Y bueno, por suerte se llenó, fue mucha gente, y bueno, fue un lindo acto, y nos quedó grabado el hecho de que, yo me acuerdo que mis chicos eran chicos, y el hecho de que haya venido Alfonsín, para mí es un recuerdo muy lindo. Como es la suerte de poder hoy, después de 30 años, sentirse un poco parte de la historia. Uno, en aquella época nunca pensé que iba a ser parte de la historia 30 años después. Bueno, hay que tener presente que hoy en día quizás los debates, los encuentros de candidatos no atraen tanto, porque en muchos casos son muchas caras conocidas con una larga trayectoria, y la verdad que la gente ha perdido un poco el interés en escuchar a alguien que ya conoce de varios años. Pero en ese momento no se daba eso. En ese momento tenemos que recordar que en el año 83 se había votado por última vez en 1973, las dos elecciones que se dieron en el año 73, 11 de marzo y 23 de septiembre, con el triunfo de Cámpora primero y de Perón segundo.
Y no, había gente que no había votado, por supuesto, había jóvenes generaciones que no sabían lo que era una votación. Había un interés en escuchar a los candidatos y ver qué opinaban sobre los temas puntuales que preocupaban a la gente. Y en ese sentido, dos publicaciones de Moreno, una era la revista Bacará y la otra era la revista Desde Moreno, organizaron distintos encuentros. La más masiva, más popular, con mayor participación del público, fue la que organizó la revista Bacará en el mes de octubre del 83, si no me equivoco, el 13 de octubre, en el Club Los Indios, que juntó alrededor de 1.200 personas, donde el público participaba y preguntaba, y los candidatos contestaban, que, si no me equivoco, sobre un total de 11 candidatos a intendente, participaron 9. Y la revista Desde Moreno organizó algo más cerrado, que fue un encuentro de candidatos donde los candidatos respondían y después la revista reprodujo textualmente sus páginas lo conversado por los candidatos, las propuestas de los candidatos. Bueno, teníamos una fuerte presencia comunal nosotros. En aquel momento era una fuerte presencia comunal con un grupo importante, con un proyecto, programa y plataforma. Es decir, teníamos mucho para ofrecer y hubo un sector de la sociedad que estaba de acuerdo con lo que nosotros planteamos y bueno, nos dio la posibilidad de acceder con una banca en el Consejo. 30 de octubre, recuerdo, tengo una imagen muy vívida. Yo era fiscal general en las elecciones porque como era estudiante de Derecho se suponía que yo sabía más que otros. Entonces fui fiscal general y andaba por todos lados recorriendo las escuelas. Me acuerdo una imagen de los soldados en la escuela A2 de Villa Zapiola con el FAL sosteniendo a la gente que empujaba para votar. Adentro estaban tratando de poner en orden las mesas electorales y afuera la gente haciendo presión para entrar. Me acuerdo de eso, me acuerdo que fue un día muy largo, muy agitado, me acuerdo que yo estaba muy contento cuando vi que los resultados decían que ganábamos en Moreno. Luego resulta que ganábamos en Moreno, pero perdíamos en la provincia, ganó Armendáriz y perdíamos en Nación, donde ganó el doctor Raúl Alfonsín. Y me acuerdo que terminé durmiendo en el suelo sobre un beso de alfombra después de haberme comido un sándwich que había sobrado de los fiscales. Bueno, había sándwich para mí, me comí uno y me dormí. Porque la verdad es que, a pesar de la alegría por haber ganado Moreno, haber perdido la Nación no era ningún motivo para estar contento. No era suficiente de ninguna manera. Pero bueno, lo importante es que ese día hubo elecciones. Hubo lugares de votación que hoy ya no existen, colegios privados, el colegio alemán se votó. En el Palacio Municipal se votaba, las filas. Ahí hay fotos que muestran las filas para ingresar de los votantes. Se votaba mesa femenina, mesa masculina, no como ahora que está todo mezclado, ¿no?, de los sexos. Pero bueno, sí, había lugares de votación que hoy ya no existen. Creo que los colegios privados no se vota más ya. Bueno, y el 30 de octubre fueron sensaciones encontradas. Fue un momento muy difícil porque teníamos la euforia del triunfo a nivel local y un triunfo aparte aplastante. Moreno superó el 60% a nivel local y a nivel nacional y provincial. O sea, se ganó en todas las listas. Pero la derrota a nivel nacional era algo inesperado, era algo que no estaba en los cálculos de nadie. No pensábamos que podía suceder. Entonces el festejo fue un festejo a medias, no fue algo demasiado grande como teníamos pensado, porque haber perdido el gobierno nacional y el gobierno provincial, un golpe durísimo, y fue algo que complicó mucho a la gestión después. Una alegría muy grande el hecho de que, bueno, Alfonsín pudo ser presidente. Acá no se perdió por mucho, y en lo personal, lo que me da, entre comillas, tranquilidad, es que acá Moreno ganó el peronismo en general. O sea, acá perdió Alfonsín, perdió Armendáriz y perdimos nosotros. Porque hubo pueblos que, por ejemplo, ganaba Alfonsín a muerte y perdía la local el intendente. Eso en lo personal no me hubiera gustado, por eso ahí me quedo tranquilo. Al otro día, a la mañana, el primer tocada de timbre al otro día fue Chango Ibáñez, que vino a mi casa con Luis Gianico a saludar. Bueno, nos felicitamos mutuamente, que son los recuerdos que quedan. Mira, yo tengo una imagen patente en mi mente, que es el 30 de octubre, mi papá en la camioneta roja que le habían prestado, porque él para la campaña el auto lo fundió, no es la campaña como ahora, saliendo
para el lado de Irigoyen, con su camperita clarita, su camisita, y por la ventanilla haciéndonos así y saludándonos. A la noche vino muy tarde, nosotros éramos chicos y yo estaba, ya estábamos durmiendo, y al otro día levantarnos y que había ganado las elecciones, y estaban los diarios, estaba el Clarín, todos los diarios, y mostrándonos Merlo, fulano, tanto, Moreno, doctor Héctor Chango Ibáñez. En la cama estábamos mi mamá, mi papá, y mis dos hermanos y yo en la cama mirando el diario, y bueno, contentos y felices porque era intendente, pero ¿qué era ser intendente? Nos preguntábamos con mi hermana, ¿y ahora qué tiene que hacer? ¿Qué no va a trabajar más? ¿No es más médico? Decíamos con mi hermana Natalia. Agustín era más chiquito y no, por ahí no tanto, pero con mi hermana Natalia nos preguntamos, ¿y qué tenemos que hacer nosotros? ¿Vamos a seguir yendo a la misma escuela? ¿No vamos a ir a la misma escuela? ¿Cómo vamos a hacer? Esas eran las inquietudes que teníamos con mi hermana Natalia, que éramos chicos. Y así llegaba el año 1983, así llegaba el 30 de octubre de 1983, donde los morenenses volvieron a las urnas. Como bien explicaban algunos de los testimonios, los lugares de votación fueron variados y la convocatoria fue mucha. Había mucha alegría por volver a votar, mucha expectativa y algo de temor. Finalmente, los cómputos de ese 30 de octubre arrojaron que el Partido Justicialista, que llevaba como candidato a intendente a Héctor Francisco Ibáñez, logró 37.304 votos. Segundo quedó la Unión Cívica Radical con 27.523 y en tercer término arribó a colocar un concejal el Partido Demócrata Cristiano con 3.329 votos. Llegó al piso justo. Los concejales que fueron electos por el Partido Justicialista: Ernesto Francisco Lombardi, Serafín Cancino, Antonio Ángel Lombardo, Carlos José Zuleta, Emilio Ramón Dongui, Nélida Sintofanto, José Luis Blanco, Hugo Ramón Zárate, José Ortiz, Juan Ismael Raceto, Miguel Ángel Vélez. Por la Unión Cívica Radical fueron electos Roque Sabatella, Éter Porto, Néstor Palumbo, Miguel Ángel Fernández Pastor, Eduardo Acef, Joaquín Alberto Nogueira, José Gregorio Kuzmak, José da Cruz Domínguez. Y por el Partido Demócrata Cristiano, que colocó un concejal, Norberto Raúl Descarrega. Quien fue electo intendente entonces fue el doctor Héctor Francisco El Chango Ibáñez, un médico de 38 años, casado, con tres hijos, oriundo de Jujuy, y que llegó a Moreno junto a su familia. Vamos a compartir ahora en este segmento siguiente, en estos segmentos siguientes, por un lado lo que fue la asunción, que se produjo específicamente el domingo 11 de diciembre, no fue el sábado 10, fue el domingo 11 de diciembre, hubo una multitud en la Plaza Mariano Moreno escuchando los discursos y también acompañando tanto al intendente como a los concejales. Y finalmente vamos a hacer una semblanza de quién era Héctor Francisco El Chango Ibáñez, el primer intendente de la recuperada democracia. Fue un momento de mucha ansiedad, no veíamos la hora que llegue el día de la asunción, y se empezó a trabajar rápidamente con los equipos técnicos porque ya estaban armados. En cada área empezaban a funcionar como secretarías. La verdad que de parte del gobierno municipal de ese momento, del proceso, tuvimos bastante información y una, diría, una buena relación con la gente, porque como te decía antes, en Moreno nos conocemos todos. Mucha ansiedad por el momento de empezar a trabajar, ¿no? El consejo en aquella época estaba compuesto por 20 concejales, eran 11 del justicialismo, 8 de la UCR y yo, que en aquel momento militaba en la Democracia Cristiana. ¿Dónde funciona actualmente el recinto? Es decir, ese viejo edificio de la municipalidad donde en este momento hay parte de personal, y de comercio y de prensa, era toda la parte del Consejo Deliberante. Donde hoy está la parte de dictámenes, en el entrepiso del edificio viejo, ahí estaba la Secretaría del Consejo,
Otilio Moraglio Blasso era el secretario del Consejo, y la actual presidencia está donde está actualmente. Bueno, donde está prensa estaba la secretaria privada del presidente, y al lado el bloque justicialista. Y después estaba el bloque de la Democracia Cristiana y el bloque de la Unión Cívica Radical. Y de la otra zona estaba la administración del Consejo Deliberante y todo el funcionamiento de las comisiones. Ahí funcionaba todo el Consejo Deliberante. Después, en el año 85, 86, en aquel momento Ibáñez hizo una propuesta para alquilar lo que es actualmente donde funciona toda la administración del Consejo Deliberante y las oficinas de los concejales. Bueno, la asociación fue un día muy lindo, un día de gloria, es decir, para Moreno. Nosotros, mi agrupación política no salió de Moreno ese día participamos de la asunción en Moreno y nada más, no teníamos nada que festejar afuera, ¿no? ni en provincia ni en nación. Y recuerdo que, bueno, fue una fiesta de la democracia, tengo fotos donde está el palco lleno de chicos que hoy son personas adultas. Y bueno, mucho bombo, mucha mística y mucho folclore peronista en Moreno. Y bueno, el chango era el chango, ¿no? O sea, pensar en un hombre, fíjense qué paradoja, ¿no? Ahora todo el mundo habla de los pueblos aborígenes, habla de esos temas que son productos de la democracia punto 2, digamos. Pero el chango era un hombre de los pueblos originarios, un jujeño profesional que asumía como intendente de un lugar como Moreno, que era un lugar bastante conservador y de clase media. Y sin embargo, acá había ganado un intendente de esas características. Que cosa que con el pasar de los años creemos que nos debe enorgullecer mucho también. Lo habitual para las legislaturas nacionales, provinciales y municipales son la que, cuando termina la elección y salen los candidatos electos, en la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires, de la que sea y de la Nación, se hace un sorteo. Y en base a ese sorteo se establece a quién le tocó 2 años, con un bolillero que pone el primero y el año que le corresponde. Entonces, todos los que fuimos primer concejal nos tocó 2 años. El segundo, 4, el tercero creo que 4 también, y el otro fueron 2. Bueno, ese fue el motivo por el cual mi mandato duró 2 años. Había una pequeña separación. En un momento se quiso diferenciar el funcionamiento del Consejo del funcionamiento del Ejecutivo, y se había construido una pared a la altura donde está el tilo, donde está ese patio interno del edificio viejo, una pared de 4 metros que tenía una puerta de ingreso y egreso, y por ahí entraban y salían algunos concejales para dividir lo que era el Consejo de lo que era el Ejecutivo. Y esa pared, en una de las sesiones bastante complicadas que habían, hay que tener en cuenta, las sesiones duraban hasta las 8 de la mañana, 9 de la mañana. Me acuerdo un 20 de junio, terminamos 7 y media de la mañana y después cruzamos a la plaza para izar la bandera por el acto del 20 de junio. Eran sesiones muy largas, muy complicadas, con muchos oradores, con muchos intereses políticos. Es decir, se sentía como los viejos equipos de fútbol, se transpiraba la camiseta por lo que uno consideraba era el proyecto que uno tenía, ¿no? Y había dos factores del justicialismo muy enfrentados, y nosotros tomábamos postura, evidentemente, a favor de uno o de otro grupo. Y en uno de esos problemas, hay que tener en cuenta que venían 1.000, 1.500, 2.000 personas a la barra, venía en aquel momento a Alberto Vito Lima, que era el que comandaba el comando de organización, Herminio Iglesias, que era un importante dirigente de la provincia de Buenos Aires, y otros sectores que terciaban a favor o en contra del intendente Ibáñez. Hay que tener en cuenta que en el 86, en noviembre del 86, Ibáñez fue destituido. Como médico, excelente, como amigo también, una gran persona, siempre para ayudar a los demás, digamos, desinteresadamente. Y como intendente también hizo lo más que pudo por el pueblo. Yo tengo de él el mejor de los recuerdos. En La Quiaca hemos vivido poco realmente, porque nacimos en La Quiaca, pero nuestra primera infancia
la pasamos en la queda después, nos vinimos a San Salvador de Jujuy, donde prácticamente hicimos nuestra niñez y adolescencia, ¿no? Estudiamos la escuela primaria y parte de la primaria, terminamos la primaria en San Salvador y parte de la secundaria. Los primeros años de escuela secundaria lo hicimos en San Salvador. Mi hermano lo hizo en el Colegio Nacional de San Salvador, los primeros años, y después ya nos vinimos a Buenos Aires. Nos vinimos cuando estábamos en la escuela secundaria, o sea que él se vino cuando estaba en tercer o cuarto año. Hizo acá en el Colegio Mariano Moreno los últimos años de su bachillerato. Nos conocimos en la escuela secundaria. Él entró, ni bien vino de Jujuy, en quinto año, en el Mariano Moreno. Yo estaba en cuarto año y él cursaba el quinto. Él en la organización del baile de egresados nos invitaron y ahí comenzamos la relación, empezamos a salir y hasta que él falleció no nos separamos nunca. Sí, terminó su secundaria y él empezó en el... Tiene que haber hecho en el 66, 67. Y bueno, los primeros años, bueno, toda su carrera vivió en una pensión en La Plata, porque viajar de acá era imposible. Y bueno, tenía su pensión y los fines de semana venía a casa. Y con mucho esfuerzo de la familia, ¿viste? De acá de la casa, mi mamá y después cuando yo ya terminé de... terminé mi secundaria, empecé a trabajar con la ayuda que le podía dar entre hermanos, como siempre lo hicimos, ¿no? Entre todos nosotros nos fuimos ayudando. Mira, recuerdo que él ya cursando las materias de segundo año, empezó a acercarse al hospital. Y Lantier, recuerdo que no sé cuál era la función que él tenía en el hospital, lo acerca. Y él ahí comienza a practicar. Me acuerdo que se venía los días de práctica, los días de jueves, ya había establecido un día y empezó en el hospital de Moreno. Y él se recibe en el 73. ¿No? Sí, fue en el 73 porque tengo foto de él cuando cuando se recibe, viste, con toda la euforia del año 73. Intentó ingresar acá en la universidad, pero era tan conflictivo todo con los estudiantes, con el gobierno militar y con todo, que decidió ir allá, que en definitiva la ciudad estudiantil es más propicia para todo, ¿no? Más tranquilos, estudian, más organizados. Yo tengo cartas de todas las semanas de él. Tengo cartas de él de todas las semanas, si él podía venía, si no tenía que rendir, si no tenía parciales y todo eso, venía el fin de semana a la casa de su madre, y si yo podía, algún fin de semana que él no podía venir, iba yo. No nos dejamos de ver nunca. No sé si es su segunda casa o si será la primer casa, porque él se dedicó, pero a full, en todo sentido, en lo que fuera el funcionamiento de los servicios, en la atención, primero la atención de los pacientes, pero de ver las necesidades y todo eso que no podían ser cubiertos, a él le desesperaba. Y creo que eso fue una de las cosas que a él lo entusiasmó más para, digamos, postularse a candidato cuando hubo elecciones, ¿no? Él comenzó en este hospital en el segundo año de la facultad. Jamás se fue del hospital, siempre mantuvo acá su trabajo, primero como practicante menor, después como practicante mayor y después, bueno, ya cuando se recibió, yo creo que antes le dieron para las guardias, él trabajaba antes y después ya fue titular de la guardia, ¿no? Médico interno. Cuando mi viejo se muere, que el velorio fue en el Consejo Deliberante, digo, yo pensé y lo hablaba con mi hermano Agustín, ¿no? Digo, bueno, de este consejo lo sacaron mal y hoy lo despide todo el pueblo, bueno, porque hay un montón de gente. El miércoles 30 de octubre, te digo, yo tuve el celular todo el día en la mano pensando que en algún lado se iba a hacer un acto, se iba a hacer un recordatorio. No por el hecho de que mi papá
de que haya sido él el primer intendente de la democracia, sino porque yo crecí en democracia. Y a mí una sola vez, desde que tengo 18 años, no pude votar porque me robaron el documento, pero yo voté siempre, y para mí siempre votar, ir a ir con mi viejo a votar desde que tengo 18 años, era una alegría, y o sea, ejercer la democracia. Y me quedé mal que llamé a un amigo, a Fabián Dodero, preguntándole, me dice, no, Flor, me dice, no, nadie hizo nada. Me quedé como, no sé si desilusionada, pero me quedé extraña, porque no podía creer que no, que nadie hiciera nada por, o sea, por festejar estos 30 años de democracia que tenemos. El Consejo Liberante en este momento le va a hacer entrega al ciudadano Héctor Chango Ibáñez del reconocimiento en nombre del pueblo de Moreno que fue decretado soberano ilustre de este partido. Ustedes saben, yo estoy cruzando una etapa de salud de la mejor que diga. Pero de todas maneras, este galardón que le hace la entrega todos los concejales, como dijo el señor presidente, de todos los bloques, porque lo votaron unánimemente. Para mí es un orgullo, es un honor de que, bueno, haya sido reconocido como tal. Yo creo que toda mi vida simplemente fue dedicarme a trabajar, a dar lo mejor de mí, y bueno, muchas veces obviamente no fue reconocido, como todas las cosas, pero otras sí. Y este reconocimiento hace que me sienta realmente muy, muy, muy agradable. No solamente yo, sino mi familia, mi esposa, mis hijos, mis hermanos, que tanto me ayudaron, trabajaron conmigo y saben, y siguen trabajando conmigo y saben de lo divino que tengo. La persona que amas puede desaparecer.